Buenos días. Bendiciones para todos. Dígame la verdad. Ya no hacíamos falta, ¿verdad? Aquí me tienen nuevamente. Temporalmente, porque ya les voy a contar por qué temporalmente. Por lo menos aquí, temporalmente. Pero bueno, lo más importante que me mandaron a decirle a ustedes que vienen todas las bendiciones de ustedes de arriba. A mí me dijeron, anda a decirle. Bueno, tuve una interrupción por ahí, pero ya saben, aquí estamos. Pues como les decía, me mandaron a mí a decirle a toda esa gente querida y maravillosa que reciban todas las bendiciones del Creador. Que Dios los bendiga a todos. Y como les decía, que Dios los lleve y los traiga con bien, pero también se lo repito, vengan con billete. Por lo menos traigan el gasto de la casa. A esos vagos que están por ahí, no se lo gasten en bebidas y cosas por allá. Y esas vagas que están por ahí, tampoco se lo gasten en que hacerme los pies, hacerme las manos. Es necesario, pero lo primero es lo primero. La comidita de la casa, los gastos de la casa, después haga lo que quiera. Gástenlo lo que le ronque la rueda, gana, que le dé placer. Pero siempre con medida. Pues bueno, les decía que de aquí... temporalmente. ¿Por qué? Porque ya mi mente ya está volando para otros lugares, ya para irme de por acá. ¿Por qué? Porque ya les digo honestamente, yo vivo acá en Miami, acá en Estados Unidos. Lo que era el sueño americano ahora se convirtió en el desvelo americano. Si hay un montón de hipócritas ahí que digan lo contrario, ese es el problema de ellos. Porque yo digo la verdad. Aquí se está viviendo una pobreza increíblemente grande. A muchos les está yendo bien. ¡Qué bendición más grande! Otros ven esto como la octava maravilla del mundo. Exacto, perfecto, véanlo. Pero no engañen a la demás gente que está por allá, decirles que por poner una puerta se ganan $1,000, que por poner una llave del baño se ganan 8,000. No, hombre, no engañen a la gente, hablen con la verdad, no sean hipócritas, no sean falsos, no sean mentirosos. No perjudiquen a las demás personas. Y vienen un montón de gente para acá creyendo que vienen a la gloria, creyendo que van a ser recibidos en un palacio con la alfombra roja. No. Tengan la plena seguridad que lo que vienen es a sufrir. Como les digo, mucha gente le ha ido bien, pues, y están haciendo muchas cosas, y están progresando allá en su pueblo, ayudando a la familia y todas esas cosas. ¿Me entienden? Pero en su mayoría, aquí hay una pobreza grandísima. Aquí las oportunidades se acabaron. La mayoría de las oportunidades se acabaron. Aquí el que diga lo contrario, que para comprar una casa hay facilidad, no hay facilidad. Y pregúntenle a alguien que sea honesto y sincero, que le diga la verdad si hay facilidad o no hay facilidad de comprar una casa aquí. No hay. Y aunque parezca duro, yo lo he dicho anteriormente, hay gente que viene en silla de ruedas, hay gente que tiene 60 años, hay gente que tiene 65, 70, y vienen aquí a este país, ¿a qué? A sufrir, a joder, y a pasarla mal, y a vivir como desgraciados. Y les hablo con la pura verdad. Yo les digo una cosa, yo voy buscando los 60 años ya, y le he reempujado como no tienen una idea en este país. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo estoy adaptado a vivir en este país, estoy adaptado a trabajar en este país. Entonces, ya digamos, lo que vivo y lo que muevo es diferente a una persona que viene recién llegada, que viene acostumbrada de que a la 1 de la tarde, a las 2 de la tarde se va para el patio y está con la panza pelada y con las patas para arriba, allá en los países de uno. Aquí no, y aquí hay que pagar. Si me pongo a sacarle la cuenta, se ponen a llorar. Aquí, y si van a llegar a la casa de un familiar, a estar desmantenidos, a llegar ahí, a comerse lo que no se han ganado, pues les va a ir muy mal, porque aquí en este país el muerto y el mantenido a los 3 días pestan. Se los digo la verdad. Entonces, yo ya prácticamente ya llegué a mi límite. Ya tengo que buscar cómo vivir, digamos, desahogado.
vivir sin tanta preocupación, sin tanto estrés, porque este país es estresante cuando se te complique el asunto. Un día de trabajo te estresa la vida. Un día de trabajo que no lo hagas, una reducción de horas, te estresa la vida, te la estresa por completo. Ayer me encantó escuchar un discurso de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, que dijo la verdad, y le dijo la verdad, que en cualquier momento Estados Unidos va a colapsar. Estados Unidos está, digamos, en el suelo prácticamente, pero va a llegar un momento que va a colapsar. ¿Por qué? Porque está funcionando mal, simplemente. Y no estoy tampoco para estar hablando de política, pero les hablo la verdad y les digo lo que es. Una persona mayor a este país viene a estorbar. Viene a estorbar. Nada tienen que venir a hacer aquí. Quédense allá, chismeando con la vecina, chismeando con el vecino, que lo van a pasar mejor. Aquí van a estar encerrados como en una prisión. Aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. Se los digo de verdad y se los digo con honestidad. No quiero que les pase, hombre, que vengan a pasar sufrimiento aquí. Aquí no existe el calor humano. Dejémonos de cuentos, dejémonos de bobería, dejémonos de babosada. Aquí no existe el calor humano. Y aquí crecen los hijos y bye, 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 papá. Bye, 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 mamá. Nos vemos. Ya, se acabó. No existen los hijos, no existen los padres. Bye. Te lo recalco, no en todos los casos, pero les hablo con realidad. Les hablo con realidad. Aquí tienen una mala costumbre los hijos, una palabra asquerosa que me cae tan mal, se llama leave me alone, en inglés, leave me alone. ¿Qué significa? No me hables, no me digas nada, déjame solo. Eso quiere decir déjame solo, leave me alone. ¿Entienden? Ya no voy a seguir hablando ahí porque van a decir que estoy hablando feo, que estoy hablando rudo, que estoy hablando agresivo, que estoy enojado. No estoy enojado. Es que los quiero hacer entender y los quiero hacer caer en la realidad. Caer en la realidad, que no se equivoquen. No se equivoquen de que aquí es la octava maravilla del mundo. No. Y por eso les digo, temporalmente, por el momento estoy aquí, pero ya estoy jugando mis cartas para irme ya. Ya irme de acá. Ya es suficiente. 31 años metido en este país. Y yo les digo una cosa, mucha gente dice, ay, que le agradezco a este país porque me ha dado. No, a mí no me ha dado. Me lo he ganado, he trabajado y me lo he ganado. A mí no me ha dado. El que me ha dado la fortaleza y la sabiduría y la habilidad para trabajar es Dios. Dios me ha dado todo. No el país, no el sistema. ¿Entienden? El sistema es una mierda. Y perdonen que se lo diga de esta manera, pero es la verdad. Así que ya dejemos de hablar de cosas tristes. les decía la verdad. Pero bueno, ahora vamos a escuchar una musiquita que ni por cerca me la sé, ni la había escuchado, creo. Ahí te la vamos a poner. ¡Ay! Solo porque me gusta el ritmo. ¡Ay! ¡Ay, cómo es el ritmo! Me llama la arrepentida. Ya no quiero que me hables ni hablarte. Solo quiero olvidar tu recuerdo. En mi pecho dejaste una herida. Ya no siento ni agravio ni celo. Ahora vuelves buscando cariño. Regresaste cansada y vencida. No te olvides que fuiste culpable. El destino cambiará tu vida. Tú pensabas que yo iba a sufrir porque tú te alejabas de mí. Al contrario, me puse a reír. Ni siquiera me acuerdo de ti.
¡Vámonos! ¡Vámonos! Sigue, sigue la senda que lleva. Y que siempre te sabrán querer. Y que a mí no me falte el dinero. Pa' pasearme con otras mujeres. Despido, mujer traicionera, ya no quiero saber de tu vida, si tu amor lo olvidé para siempre. Tararear, tararear. No me importa verte arrepentida. Yo que no me la sabía. Ni me la sepa. Pero bueno, se les quiere, de verdad que sí. Cariño para todos y bendiciones. Y compártanlo, compártanlo para que la gente escuche verdades. Y tantas verdades que podría decirles, tantas cosas que podría contarles, pero compartan, compartan para que de verdad se sepa. Bye.